chachis, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo tutorial de Chachi Guitar. ¡Claro que sí! Hoy os vamos a explicar cómo podemos sonar estilo indie rock, muy de grupos norteamericanos que están surgiendo ahora y que suenan muy frescos y hacen un rock así como muy suavecito, muy soft, y donde empleamos conceptos muy fáciles. Y da igual si tocas pop, rock, indie, lo que sea, son conceptos muy fáciles porque empleamos acordes muy sencillos y aprovechamos esos acordes tan sencillos para añadir color con alguna extensión e incluso aprovechar y tocar melodías. Y todo basándonos en estos acordes muy fáciles. Fíjate que he empezado con un La mayor, muy fácil, y el cambio a Re mayor. Básicamente tenemos eso, el La y el Re. Tengo que decir que la guitarra tengo un poquito de overdrive para darle un poquito de... para crujirlo un poco, ese sonido limpio. Y sobre todo tengo un buen chorrón de reverb, ¿vale? Es solo una guitarra, mucho reverb para que le dé ese espacio, para ese rollo tan ambiental. Muy bien. Y hemos empezado, fíjate que con este La, ¿de dónde ha surgido la melodía? Nada más empezar. Basándome en el La, estoy con un La, tercera cuerda, y traste 2 y traste 4. Estamos tocando la tónica y su segunda. Es como, en este caso, sería una melodía, pero es tónica y segunda. Te la puedes tomar, esa segunda, como una nota de paso, porque es como... Y realmente, yo lo que quería llegar era hasta aquí, hasta esta nota. Entonces me quedo a mitad de camino. Y paro. Pero esto porque la canción me ha pedido darle este groove. Y el La. Estamos aquí en el La, y para que no sea un poco tan sosaina, ¿qué hago? Pues ahí como... son como unas notas de color, ¿no? Pim, pam, ¿no? Ahí lo tienes. ¿Qué estoy haciendo? Añadirle color con esa nota. ¿Por qué queda bien? Es un séptima mayor. Digamos que hay un La como séptima mayor. Pero tú tómatelo como un La y ya está. Y prueba con las extensiones, a ver. Y sobre todo, sin irnos lejos. Es decir, no es... No. Te tienes que quedar ahí. Ahí cerca. Ahí cerca está todo. Tenemos ahí la séptima mayor. Muy bien. Y luego, ese traste 5, que también es esto... forma parte del acorde, así que la única bizarrada, que no es tan bizarro, es ese traste 4 de la primera cuerda, que es la séptima mayor. Pues ahí tenemos, ¿no? Pam, pam, por ejemplo. Muy bien. Quiero cambiar melodía. Ahora el Re. En el Re vamos a hacer lo mismo. Y vamos a tocar también la séptima mayor. Es decir, que séptima mayor, aquí tenemos la tónica, pues esa es la séptima mayor. Esto es un Re séptima mayor con la séptima mayor. Pero tú piensa en esta figura de Re, ¿vale? Solo que ahora planchamos. Podrías tocar incluso este Re, o incluso tocarlo aquí. Fíjate. Está bien, y va a quedar bien. Con la séptima mayor. Oh. También con la séptima mayor. ¿Vale? Fíjate que es Re en forma de Do. Re en forma de Re. Re en forma de Re. Y nada, simplemente con este juego. A veces parece que la canción te quiera... la melodía quiera aterrizar aquí. ¿Y por qué queda bien? Porque fíjate que es la tercera de Re, así que todo tiene sentido. Juega con las aproximaciones, con las extensiones. No siempre tienes que añadirlas, no tienes que abusar tampoco de ellas, también dependiendo del ambiente, pero ya te digo que sí. Un La normal. Por ejemplo, ¿no? Jugar con el... estoy con el Re y nada, su séptima mayor y su tónica.
así que no nos salimos mucho. Luego lo que he hecho, tienes por supuesto la tablatura y el backing track en nuestra web, es... ¿Por qué me voy ahí la melodía? La melodía sigue jugando ahí en el traste 2, en el traste 4. Porque cambio a un mi, en la segunda parte cambio a un mi, con lo cual ese traste 1, tercera cuerda, nos va a venir de perlas. Luego el re, bien con la séptima mayor o sin ella, y el la. Como ves, un buen ejemplo para no salirse mucho del acorde fácil que todos conocemos, para hacer melodías y para aprovechar esas extensiones de acordes. Vamos, que muevas el dedo por ahí cerca, que habrán dibujos, habrán colores bastante interesantes. Por supuesto, te dejamos la tablatura y el backing track en la web. Y si quieres profundizar en cursos de blues, de principiantes, de rock solo, pentatónica, cuántas cosas, hasta de ukelele, pues échale un vistazo a nuestra web, que te van a venir muy bien, claro que sí. ¡Hasta luego!